La salida del 4, todo Tango Key. Jockey Rodrigo Gonzalo Blanco. Entrenador Jorge Roberto Dulón. Caballeriza el Alfalfar. El 8, Don Látigo. Jockey Adrián Maximiliano Gianetti. Entrenador Carlos Daniel Echechuri. Caballeriza San Benito. El 2, Nashville Texan. Jockey Jorge Rodríguez. Entrenador Alfredo Gaitán Dacie. Caballeriza Santa Elena La Plata. En la pista el 5, Sasa Gula Spring. Jockey Eduardo Ortega Pavón. Entrenador Marcelo Sonf. Caballeriza Heritage Stud La Plata. Empezó en la tarde de hoy 477 kilos. Largaron el Gran Premio Suipacha. Sale a hacer la delantera el número 5, Sasagula Sprint. Saca pequeña ventaja sobre el 2, Nashville Texan. Más abierta se viene desempeñando el 6, Ketamina. Recorren los primeros metros de carrera. El 5, Sasagula Sprint marca el camino. Acciona con ventaja sobre el 6, Ketamina. Por dentro carga el número 2, Nashville Texan. Más abierto viene resueltamente en busca de la vanguardia. El número 11, Fair Cash. En línea con el 4, todo Tango Key. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre el 5, Sasagula Sprint. En la vanguardia, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Nashville Texan. Desde el fondo carga el 4, todo Tango Key. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. El 5, Sasagula Sprint mantiene ventaja sobre el 2, Nashville Texan. 50 metros finales, la reina de la recta. El 5, Sasagula Sprint se impone con apreciable ventaja sobre el 2, Nashville Texan. Y cruzaron el disco. Convencimos por el entrenador que está súper emocionado. ¿Cómo viviste? Te vi. Yo no te voy a preguntar, contale a la gente cómo viviste vos la carrera. Bueno, realmente una carrera muy importante en la campaña de la yegua. Había que sortear otro obstáculo más, de los cuales que ahora ya creo que sin duda es la mejor sprinter del país. Burrito, se hizo difícil arriba porque venía muy fuerte Nashville Texan, pero sabés que tenés máquina como siempre, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, pero la pasada fue muy buena de la yegua, hecho 45-800 y lo moví en todos lados para que en carrera también lo hacía lo mismo y bueno, hoy lo hice lo mismo, lo moví de que largó la yegua y bueno, arriba se paró un poquito, pero la ventaja que traía de abajo era difícil de alcanzarlo. Diego Franceschini, titular de la caballeriza Heritage y titular por supuesto de Sasagula Sprints, festejás con tu familia y ya es la reina de la recta. Y creo que sí, ¿no? Creo que sí. La verdad que estamos muy, muy felices. Esto es familia, criada por nosotros. Está mi viejo ahí que
es el sueño de su vida también, levantar esta copa. Y se lo quería dedicar también a mi suegro, que está pasando un mal momento, que se lo merece también. Bueno, nada más. Así estábamos con los responsables a Saúl Sprint después de este gran éxito en el Suipacha Grupo 1. ¿Se viene el alza de Unzué? Sin duda, la finalización del año será en Unzué. Vamos a ver si podemos terminar como queremos, ¿no? Felicitaciones a los tres. Una gran victoria a Saúl Sprint aquí en el Gran Premio Suipacha